Tener medicamentos eficaces contra la COVID-19 está cada vez más cerca, gracias al esfuerzo que ha venido realizando el Instituto de Investigaciones Farmacéuticas de la Universidad de Costa Rica. Los científicos del INIFAR trabajan en tres alternativas distintas llamadas Remdesivir, Favipiravir y también se está estudiando la posibilidad de tener un medicamento antiviral. Junto con el Laboratorio de Tecnología Farmacéutica Industrial, concluimos las formulaciones para los pilotos con el recubrimiento y luego siguen las siguientes etapas, que son la validación de los de la metodología analítica y las pruebas de control de calidad que las va a realizar el IAFA y las cinéticas de disolución que las va a realizar el ABIOFAR. Escogimos estos principios activos por dos razones. Primero, porque son principios activos que han pasado por fases clínicas. Este trabajo ha sido posible gracias a las alianzas público-privadas que ha hecho el INIFAR. Tanto el Remdesivir como el Favipiravir ya han pasado por fases clínicas en otros lugares del mundo y tienen un perfil de seguridad amplio. En estos estudios que se han estado realizando, se ha demostrado una efectividad en la disminución del agravamiento de la enfermedad de un 30%. Una disminución aproximadamente también de un 30-35% en la disminución del tiempo de residencia en hospital de los pacientes graves y muy graves, y en algunos estudios se ha encontrado también una disminución de la mortalidad. La labor de estos profesionales de la UCR es tan importante que Costa Rica no tendría que depender de otros países para obtener los medicamentos contra el coronavirus. Hicimos unas pruebas con un placebo inicialmente para determinar las dimensiones de la tableta final y pues la facilidad con que se puede fabricar. Luego hicimos algunas tabletas con el principio activo. El lote de tabletas que prepara el INIFAR se encuentra en la fase de prueba. Una vez listos los métodos de análisis y los estudios de control de calidad, se establecería la fórmula y el procedimiento óptimos para realizar la transferencia tecnológica a algún fabricante de medicamentos en Costa Rica. Actualmente, el país tiene múltiples laboratorios farmacéuticos que podrían apoyar con la fabricación industrial.